Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Desde hoy vuelve la muestra de cine y derechos humanos de San Sebastián de los Reyes y lo hace a lo grande con 6 preestrenos exclusivos. Para comentar todos los detalles de esta muestra, contamos un año más con Jaime Iglesias, que es el responsable de la programación de la misma. Jaime Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de volver un año más a hablar. El año pasado estábamos hablando de una edición pues con muchas limitaciones y muy diferente, ¿no? A como ya pues podemos ir recuperando un poco en esta nueva edición. Sí, bueno, poco a poco, pero con precaución, porque ya sabemos todos cómo está la cosa. Este año vuelve a ser obligatorio hasta que el uso de mascarilla en las proyecciones, pero bueno, sí, podemos tener un poco más de aforo, ¿no? Así que, bueno, eso es un motivo para celebrar y esperemos que la gente responda, porque también es una manera de tomarle el pulso a esta vuelta a la normalidad que todos deseamos. Vamos a recordar cuántos años se lleva desarrollando esta muestra y cuál es su razón de ser. Sí, pues esta muestra nació hace 14 años a través del Consejo Local de ONGs de Sanse, y un poco la razón de ser era pues visibilizar las situaciones de vulneración, ¿no?, de derechos humanos, pues a través del cine. Y en los últimos años le hemos ido consolidando un poco este espíritu también a través de coloquios con los directores, con los actores, etcétera, que creemos que pues eso, que en el debate, en el intercambio de opiniones, de puntos de vista, pues resulta muy enriquecedor para sensibilizar y para reflexionar, ¿no?, a través de todas estas cuestiones que muestran estas películas, hablando pues eso, con sus responsables, con activistas, etcétera, para sobre estos temas. Bueno, pues vamos ya con ello y vamos a repasar cuál es la propuesta de este año. Son 7 largometrajes, 6 de ellos con preestrenos y además también un cortometraje, ¿no? Háblame de ese cortometraje primero. Sí, este es un cortometraje se proyectará en la Biblioteca Central Marcosana el sábado a las 12 de la mañana, y es una actividad organizada por Amnistía Internacional, el grupo local de Amnistía Internacional de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, con el que ya llevamos colaborando varios años. Y es un cortometraje sobre la situación en el Sáhara, y es un cortometraje documental que está entre los finalistas al premio Goya del año que viene. Así que yo creo que es también muy 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 interesante. Además, este año es la única apuesta por el documental que vamos a tener, que otros años es verdad que tenemos la programación un poco sobrecargada de documentales. Siempre queremos tener una programación diversa de formatos, géneros, etcétera, y yo creo que este corto que vamos a ver el sábado de la mano de Amnistía Internacional va a dar lugar a un debate y a una actividad muy interesante. Eso será el sábado a las 12 del mediodía, pero esta tarde, ¿cómo empieza la programación? Sí, pues empezamos con la inauguración con La vida era esto, que es una película española que se estrenará el mes que viene, pero bueno, vamos a realizar aquí un preestreno en Sanse y un posterior coloquio con su director, David Martín de los Santos, y con la protagonista Petra Martínez, que también suena como una de las candidatas al Goya por su trabajo en esta película, después de haber recibido un sinfín de premios en diversos festivales. Y bueno, es una película que habla un poco sobre, es un viaje, digamos, de una mujer madura, de autoconocimiento, a partir de una experiencia que tiene, del encuentro con otra mujer española mucho más joven que ella en Bélgica. Son dos inmigrantes españolas en Bélgica que se conocen allí. Y un poco es una metáfora un poco sobre la situación de la mujer en España, ¿no? Sobre sobre todo esa generación de mujeres que tuvo que renunciar a tantas cosas y que en esas renuncias pues la vida no le dio para conocerse, ¿no? Entonces es una película muy, muy bella, muy interesante, y que yo creo que refleja muy bien. Este año hay varias producciones, ¿no?, que tocan ese tema, el de cómo se vulneran los derechos humanos, sobre todo en las mujeres, ¿no? Sí. En distintos ámbitos, con distintas miradas, pero este año hemos querido que también que la mujer sea protagonista, y entonces inaugurar con esta película, yo creo, es toda una declaración de intenciones. Eso, como decimos, será la inauguración esta tarde. ¿A qué hora es la proyección?
Sí, bueno, la inauguración es a las 8 menos cuarto, haremos una, pues eso, un acto de inauguración muy breve y luego a las 8 ya empieza la proyección y al finalizar la película en torno a las 10 menos cuarto tendremos pues eso, un coloquio de media hora, 40 minutos con David Martín de los Santos, con el director y con Petra Martínez, la protagonista. Bueno, sé que hay mucho que contar por cada peli, pero no quiero que se me quede ninguna en el tintero. Vamos a ir, aunque sea esquemáticamente, dando las claves de las siguientes, porque hoy es La vida era eso, mañana será el turno de My Beautiful Baghdad. Sí, que es una película muy interesante también sobre la, pues los vínculos que se establecen entre las comunidades de migrantes, ¿no? En este caso de la diáspora iraquí, los que vive en Londres. Bueno, pues eso, lejos de considerar la inmigración como una cosa homogénea, y te das cuenta las distintas sensibilidades de este grupo de migrantes, donde cabe desde los exiliados políticos, comunistas, homosexuales, islamistas, y un poco una reflexión sobre cuando la violencia se asume, ¿no?, como una solución para reafirmar la propia identidad y los conflictos a los que eso nos lleva. Es una película muy interesante y también tenemos el honor de que venga Samir, su director, desde Suiza. Va a venir, bueno, él es de origen iraquí, pero vive en Suiza, a presentarla. O sea que ya tendremos incluso presencia internacional este año con Samir y con Amira Rigor, que vendrá el sábado, que lo comentaremos más adelante. Bueno, el viernes hay doble proyección, la primera con el sello del director mallorquín Agustí Villaronga, que además, bueno, pues viene con esos nueve premios Goya a la espalda de Panigre, pero con su nueva propuesta, que es El vientre del mar. Sí, que es una película bastante insólita, es una película pensada y realizada en mitad del confinamiento, ¿no? Iba a ser un proyecto teatral y de hecho la película juega con eso, tiene elementos de teatro, pero también es muy potente cinematográficamente y está inspirada en una novela de Alessandro Barico sobre el naufragio de la Alliance, ¿no? La nave esta del siglo XIX francesa que naufragó en las costas de África. Y me pareció una película muy interesante porque realmente de lo que habla es de un poco del debate que emergió en mitad del confinamiento, ¿no? De cómo las situaciones extremas sacan lo mejor, pero también lo peor de los seres humanos y cómo en esas situaciones de necesidad colectiva pues van aflorando pues un espíritu solidario, pero también el individualismo. Entonces es una película, casi una obra de cámara, una película deliciosa que, bueno, en el pasado Festival de Málaga de Cine Español arrasó, ¿no? Se hizo con los premios de película, director, actor, guión, fotografía. Entonces es una película muy potente que se estrenó hace poquito en cines, pero bueno, la vamos a poder ver en la muestra el viernes. Para no perdérsela, ¿eh? Sí, y perdón, después se a las 10. Decir que, bueno, que después vamos a tener un coloquio con el productor y con Óscar Capoya, que es uno de los intérpretes del vientre del mar. El mismo viernes a las 10 y cuarto será el turno de Un amor intranquilo. Voy a decir las que hay, por si acaso nos quedamos tiempo, que me queda un minuto. Vale. Viernes a las 10 y cuarto, Un amor intranquilo. El sábado será el turno de Blue Moon. Va a haber un maratón, ¿no? Blue Moon. Y después también el sábado a las 8 y cuarto será el turno de la directora Judith Colel para, bueno, pues también traer su proyección. Que no se lo pierdan, sobre todo, ¿no? Que pueden además seguir a través de redes sociales en @cinedhhsanse, por ejemplo, en Twitter, o Cine de Hechos Humanos Sanse también. Bueno, pues pueden seguir toda la proyección. Que no se lo pierdan. Entrada gratuita hasta completar aforo en el Teatro Adolfo Masillac. Sí, eso es. O sea, sobre todo destacar el hecho de que seguimos un año más siendo entrada gratuita, que mucha gente siempre nos pregunta dónde conseguir las entradas. Bueno, en principio es entrada libre hasta completar aforo. Y este año, como el año pasado, un poco también para garantizar pues eso, el máximo aforo posible, serán todas las proyecciones en el Adolfo Masillac. Así que nada, les esperamos a toda el público y nada, serán bienvenidos. Gracias, Jaime.